Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Bueno, perdón por la hora de retraso, pero ahora les cuento la locura de este día. So, sorry for the hour of delay, but I will tell you now the craziness of this day. Bueno, ya me encuentro en Barcelona, ya estoy en España. Me iba a ir dentro de unos días, pero hubo una situación de casi parto y decidí venir antes, por si acaso. Así que todo muy rápido, pero bueno, estuve todo el día viajando desde anoche y terminé la transmisión y me fui al aeropuerto. Así fue ayer. Terminé la transmisión y me fui al aeropuerto. Y ya estoy acá, en Barcelona. Así que, bueno, cambio de lugar. Ahora este va a ser mi espacio estos próximos días. Y bueno, y el día fue bastante extraño porque, bueno, ahora les cuento un poco. Bueno, sin entrar mucho en profundidad, ¿no? Sin entrar mucho en profundidad, bueno, acá se me juntan muchas cosas. Porque bueno, se junta lo que sería el parto de mis amigos, ¿no? Y se junta también el hecho de que en la luna nueva de Acuario tenía que estar en Montserrat, que está acá, al lado. Y para un nuevo comienzo. Y escribí un poco de esto en los blogs anteriores. Y entonces, hoy fue un día en el que al dejar Egipto, realmente las cosas empezaron a mostrarse, a cambiar muy fuerte, a mostrarme cosas no trabajadas mías, a soltar, a entender. A entender otros procesos que están por comenzar y que tenía que dejar lo viejo atrás, ¿no? Dejar esos patrones viejos atrás y viajando velozmente hacia Montserrat, aquí a Cataluña, fue como que todo este día fue una explosión de muchas cosas emocionales, de muchos quiebres, de cortar lazos, vínculos y un montón de cosas, todo el día de hoy. Así que estoy todavía como, uff, como habiendo atravesado muchas cosas densas, pero positivas al mismo tiempo. Y todo esto que iba pasando, sucedía en el mismo momento que estaba escribiendo el post de hoy, ¿sí? Y llegó un momento en que no podía escribir. No, no, no podía escribir. Y mi yo superior me llevó a una página donde estaba narrado exactamente lo que me estaba diciendo y no lo podía escribir. No lo podía escribir. Entonces usé muchas referencias de esa página que estaba exactamente como me lo estaba narrando. Y entonces usé mucho
de hoy no estaba, no podía pensar correctamente, no podía estar muy centrado por todas las cosas que estaba haciendo, pero quería compartir la información igual, ¿no? Entonces, fui captando de diferentes páginas donde iba encontrando la esencia de lo que quería transmitir, y a partir de eso fui armando, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, si necesitan, es después ponerles los links de algunos de los lugares donde estuve mirando, por si quieren profundizar. Así que bueno, hoy ha sido un día así, raro. Bueno, entonces, dicho esto, cabe aclarar también de que yo no conocía las historias de las 12, misiones, las 12 trabajos de Hércules. Hoy nuestro tema es Hércules y yo no tenía literalmente, sinceramente, ni idea de cuáles eran los 12 trabajos. ¿Sí? No sé si los habrán escuchado, no sé si los habrán escuchado, si los habrán, ¿cómo se dice? Si habrán... ¿Cómo se dice esto? Si habrán leído, si los conocen. Yo no conocía exactamente las historias, por eso cuando trataba de explicarme cada una de las historias, no lo entendía y por eso me guió a buscar las historias en internet, obviamente. Ayer estuvimos hablando del arquetipo del héroe, el héroe como una imagen, el héroe como una imagen de un iniciado, de alguien que recorre un camino para transformarse a sí mismo y para cumplir un propósito, ¿no? Y en cierta forma, como decíamos ayer, todos estamos haciendo un propósito, todos tenemos una misión. Y por más que para algunos sea muy grande, para otros sea muy pequeña, da igual, es una misión y un propósito, ¿sí? No son comparables la una con la otra. No importa cuán grande o cuán pequeño sea, es un propósito y una misión. Y por eso se nos considera a cada uno de nosotros como un héroe que hace un recorrido para poder integrar ese conocimiento del héroe. Y por eso hablamos de Hércules, de la constelación de Hércules, porque Hércules fue uno de esos grandes héroes de la historia griega que todavía hoy recordamos y que hizo mucho, que hizo muchas cosas, muchas misiones, tareas que representan ese camino iniciático del héroe. The hero is the one. How do I say? Como pequeña resumen de la historia de Hércules para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que Hércules era hijo de un humano y de una humana y de Zeus, el dios todopoderoso griego.
Por lo tanto, era un semidios. Y este semidios tenía como objetivo ser el rey de todo un país en Grecia. Acuérdense que Grecia estaba dividida en diferentes ciudades-estados, o sea que diferentes reinos, en islas, en territorios, todos pequeñitos, pero para ellos era un gran reino, ¿no?, que compartían entre todos. Hércules iba a ser uno de los reyes porque Zeus lo había elegido así. Pero Hera, que es la mujer de Zeus, la principal y la oficial, porque Zeus se acostaba con todo lo que se movía, Zeus ahí estaba. Entonces, la oficial es Hera y ella tenía celos de todos los hijos y las amantes de Zeus, obviamente. Entonces, básicamente lo castigó a este hijo, a Heracles, ¿sí? Heracles, que es en realidad significa la gloria de Hera, de la diosa, lo castiga haciéndolo, como metiéndolo en un hechizo en el que se vuelve loco y mata a toda su familia, a sus hijos, a su mujer, a todos. Y se vuelve loco, no entiende por qué hizo eso y se va, se va. Entonces pierde el reino, ¿no? Bien, entonces en esos viajes se encuentra con un hermano y el hermano le dice, pregúntale al oráculo de Delfos que ellos te van a poder decir qué hacer. Y entonces le dijeron que para poder obtener de nuevo el honor de no sentir el castigo por lo que hizo, tenía que volver al rey, Eurídices se llamaba, creo, tiene que volver al rey y decirle, dime qué es lo que tengo que hacer para poder ganar otra vez mi honor, para poder ganar otra vez la confianza en él mismo, ¿no? Hago lo que me digas. Y entonces, para recuperar el lugar que me corresponde, dice Heracles. Entonces, este otro rey le dice, ok, para recuperar tu honor, lo que vas a tener que hacer son todas estas tareas. Al principio eran 10, pero terminan transformándose en 12. Tengamos en cuenta que en el calendario europeo había 10 meses. Para los griegos y los romanos había 10 meses en el año. Por eso los meses tienen nombres de números. No sé si lo habrán notado, pero septiembre es 7, octubre es 8, noviembre es 9. Diciembre es 10, ese era el último mes del año, por eso se celebraba el fin de todo ahí. Y después los otros meses tenían nombres de dioses o de otras circunstancias o de Julio César y Augusto César. Su nombre. Entonces, por eso tenemos el calendario, pero terminaba con 10. Cuando se adopta el calendario de Mesopotamia y Egipto se suman los otros dos meses, enero y febrero, ¿sí? Enero y febrero, y los meten como pueden a enero y febrero, y febrero siempre queda ahí como raro. Así que bueno, entonces, ¿qué significa? Que toda esa historia, lo que tiene que hacer Hércules es pasar por pruebas de cada uno de los meses. Tiene una prueba por mes, 12 meses. It's because es decir que
Los 12 meses que están relacionados al calendario solar se refieren a que son 12 momentos en los cuales el sol es percibido por la Tierra en una constelación diferente. Entonces vamos pasando de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y así a las 12 constelaciones. Vamos pasando por las 12 constelaciones. Y cada una de las constelaciones va a tener una de las tareas que cumplir en estos 12 signos. Estas son las tareas que tiene que cumplir Heracles. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando el mes de agosto como inicio de este camino de conciencia en el que pasamos por todas las constelaciones. Eso es también un camino iniciático de las 12 pruebas. Nosotros básicamente estamos a mitad del camino de las pruebas de Hércules. Y hoy estamos haciendo consciente lo que significa ese camino en la trayectoria del héroe. Entonces, cada mes, lo que estamos haciendo cada mes, se relaciona al aspecto mental, emocional y físico de una de las pruebas de Hércules. Estas tareas, que son 12, provienen de los caminos iniciáticos atlantes. Provienen de los caminos iniciáticos atlantes que recorren las 12 constelaciones cumpliendo diferentes tareas. Y si uno logra cumplir todas las tareas, pasa a un siguiente nivel. Pero si no logra cumplir una de las tareas, tiene que repetir todo otra vez. Es como ir al colegio y repetir de año. O sea que son 12 pruebas que hay que ir atravesando, ¿no? En este camino. Y son todas estas pruebas que tienen que ver con el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo del ser. 3, 3, 3 y 3 que representan a que representan los 12 aspectos de un ser. Las 12 pruebas. Recordemos que el concepto de el héroe no tiene que ver con salvar a nadie ni hacer una proeza, hacer algo wow, alucinante, sino que tiene que ver con lograr atravesar conflictos, vencer los propios monstruos internos y lograr cumplir nuestro propósito personal, ¿no? Eso es convertirse en héroe, no es hacer una hazaña planetaria, sino que es justamente y simplemente lograr controlar, más que controlar, aprender a manejar correctamente las partes de nuestro ser para cumplir nuestro propio propósito. Ese es el camino iniciático del héroe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a leer cuáles son, muy por encima, ¿sí? Para que los tengamos en cuenta. Solo tener en cuenta, porque mañana cerramos el proceso mental de lo que es ese camino iniciático, de la transformación de Acuario, y empezamos constelación por constelación a hacer esa suerte de pruebas durante los próximos 10 días. ¿Sí? Bueno. Perdón por la tos, pero esto es de Egipto, ¿eh? Desde que empecé en agosto que tengo esta tos. Y no se me va.
This Okay, no importa el orden, que tenga, no importa el orden que tengan las pruebas, ¿sí? No tiene por qué ser una primero o la otra, ¿sí? De hecho, importante saber que en la historia que se narra de Heracles, no se narran las 12 juntas, ¿sí? Sino que se narran por separado en diferentes historias. Entonces se unieron todas para entender que son 12. Pero en realidad no tienen un orden específico. Entonces, matar al león de Nemea. Tiene que ver esto con el ego. Con el ego. Que no tiene que ver con matar el ego, sino lograr hacer que la parte más negativa del ego, de la personalidad, que es lo que nos protege, no nos devore, ¿sí? Sino que nosotros tengamos poder sobre él. La segunda es matar a la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era un ser, un bicho horrible con muchísimos cuellos, que cuando le cortaban la cabeza salían nuevas cabezas, como que volvía a replicarse una y otra vez. Y esta hidra, que es como esta serpiente de muchas cabezas, esta hidra representa todas las bajas pasiones, lo oculto, lo que está metido en el barro, en la sombra, en la oscuridad, ¿sí? Y justamente tiene que ver con cómo se replican si no llevo claridad. Si no llevo claridad, las cosas se repiten una y otra vez, porque están metidas en la sombra y crecen una y otra vez si yo no les llevo luz. Por eso logra matarla a través de quemarles las cabezas. La tercera es capturar a la sierva de Serinea. La sierva está... Este animal sería todo lo ¿cómo es? Lo sutil. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Ya lo voy a encontrar. Serinea. Acá, sí, la sierva de Serinea. Vale, la sierva de Serinea está relacionada al alma, está relacionada a la parte inconsciente del alma, donde se encuentran todas las emociones ocultas que vienen de las raíces de nuestra historia, como individuo. Entonces, básicamente la intención de esto es sacar esa historia a la luz y utilizarla desde la sabiduría, poniéndole conciencia a esa historia inconsciente. La siguiente es capturar al jabalí de Erimanto. No sé cómo se dice jabalí. ¿Alguien sabe cómo se dice? ¿Cómo se dice jabalí? Hog. Ok, gracias. Entonces, capturar al jabalí de Erimanto. Este jabalí era un jabalí desastroso. Era algo que destrozaba todo a su paso, traía enfermedades y demás.
Entonces, está relacionado a todos los sentidos, ¿no? A todos los sentidos que nos permiten percibir la realidad. Y habla de llevar coherencia y equilibrio a todos esos sentidos. La siguiente es limpiar los establos de augías. Los establos de augías era un rey que tenía un ganado enorme y muy rico, y obviamente eran tantos que cagaban mucho también. Entonces todo el lugar estaba lleno de mucho excremento. Y había que limpiar los establos. Entonces, una de las tareas que se le da es limpiar los establos. Y obviamente, lo que hacen, en lugar de ponerse a barrer la mierda de las vacas, lo que hace es poner los ríos. O sea, mueve los ríos y limpia todo. Todo lo que sería el excremento de estas vacas, de este ganado, va a representar la mugre del subconsciente, todas las cosas que están estancadas dentro de nosotros. Y el agua va a representar la pureza, la limpieza de todas las cosas que están estancadas dentro de nuestro ser. Por lo tanto, hay que enfrentarse y con humildad saber limpiar todas las suciedades del subconsciente. El trabajo acá es la humildad. I don't know the name, sorry. Expulsar a las aves de Estínfalo. Expulsar a las aves de Estínfalo sería aclarar la mente, el ruido de la mente también, ¿sí? Entonces, era necesario, eran unos pájaros que hacían mucho ruido, que hacían mucho daño, y destruían todo, eran venenosas, entonces tenían que sacárselas de encima a estos pájaros. Y entonces con un instrumento musical que le da Atenea, logra hacer que se vayan, que se espanten. Básicamente tiene que ver con aclarar la mente, con eliminar el ruido interno de todas las cosas que tenemos y encontrar a través de la filosofía, de la pregunta, de la meditación, el silencio y la armonía. La siguiente tarea que está escrita acá es domar al toro de Creta. El toro de Creta es el padre de Minotauro, del laberinto del Minotauro. Y este toro es un toro, es un toro que larga fuego, que vive en el mar, una cosa muy rara. Pero ¿por qué vive en el mar este toro? Porque está relacionado a las emociones, a todo lo que es la sensibilidad, la emoción y el vínculo con con las ilusiones materiales. Por eso es un toro, que es símbolo de tierra, pero que vive en el mar. Porque es toda esta ilusión emocional respecto a lo que espero de la materia. Entonces, domar al toro significa no vivir por las ilusiones, sino empezar a tomar control de la propia vida. Robar las yeguas de Diomedes. Estas yeguas comían carne humana, eran terribles, destrozaban todo a su alrededor. Entonces él tiene que capturarlas y llevárselas al rey. ¿Qué sucede con estas? Están relacionadas a el ego, pero sobre todo a las bajas pasiones, en realidad a la lujuria, ¿sí? Tiene que ver con la lujuria,
con el devorar la carne del hombre, de la mujer, ¿sí? Todo lo que es lo sexual, el fuego inicial incontrolable. Entonces, robar las yeguas en realidad tiene que ver con aprender a domar a las yeguas, que es esa lujuria interior. Let me check Mares. Horse. Mare. Okay. La siguiente es robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, la guerrera por excelencia, hija del dios de la guerra, Ares. Hipólita, como reina de las Amazonas, era imposible de conquistar, entonces tenía que robarle el cinturón a Hipólita. Y ese cinturón representaba su castidad, representaba el cinturón de castidad, el mantener la virginidad. Entonces, básicamente lo que tenía que hacer Hércules era tener sexo con ella, ¿no? Y llevarse el cinturón. Metafóricamente, entonces, tiene que ver con cómo aproximarse con sensualidad, cómo tener cuidado en el amor, la sensibilidad. Está relacionado con esto, con cuidar la sensibilidad, el aspecto femenino, incorporar la polaridad, encontrar el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. El siguiente es robar el ganado de Gerión. Robar el ganado de Gerión. Momento. No veo nada. Vale. Entonces, Gerión era un gigante, me parece. Sí, gigante, un gigante. Entonces, él tiene que robarle al gigante todo su ganado, sus caballos, sus vacas y demás. Bueno, básicamente lo que este ganado significa es todo lo que yo he hecho en mi vida, todo lo que está físico en mi vida, lo tengo que dejar ir, soltar. Entonces, está relacionado a la liberación a la liberación del ser, del alma, dejar morir todo lo que había acumulado, lo que había ganado en mi vida. Dejarlo ir, es la trascendencia total. To steal them. Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. El jardín de las Hespérides es este lugar donde había un árbol con manzanas doradas, que era el árbol del conocimiento. Entonces lo que tenía que hacer Hércules era tomar el conocimiento del árbol de la vida, aprender de él. Y la siguiente tarea es raptar a Cerbero, raptar a Cerbero, que es el perro de tres cabezas que custodia las puertas del infierno. Y esto significa ir a lo profundo de las sombras y enfrentar al mayor de los miedos, ¿sí? Y llevarlo hacia la luz, sacarlo afuera.
Okay. ¿Cómo murió Hércules a pesar de haber hecho todo esto? Solo, triste, abandonado, porque el rey, a pesar de todo lo que hizo, le dijo, no, no te vamos a perdonar. Tragedia griega. ¿Y por qué esto? Porque muchas de las pruebas que hizo no las hizo con honor, las hizo haciendo trampa. Así que tengamos en cuenta, recordemos que, como dije ayer, no importa que hagamos y cumplamos. Por ejemplo, este año. No importa que hagamos los 12 meses, todos los días, lo hicimos, lo practicamos, pero a lo mejor no lo logramos y tenemos que volver a empezar un año más. ¿Sí? Esa es la tragedia griega. La tragedia griega es que hasta que no salga perfecto, se va a seguir dando vueltas en esa tragedia. Por eso tenemos que tener en cuenta no lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Bien. Perfecto. Y ese es el proceso de volverse héroe es el proceso de reconocerse a sí mismo como el propio educador. Por eso la información del día de hoy es Lu. La vibración es Lu. La afirmación es yo soy la palabra que educa. El código del día es aire, en su aspecto de viento. En el cruce entre las corrientes de aire cálida ascendiendo y las corrientes de aire fría descendiendo, se crea el tercer aspecto de la trinidad del aire, el viento. El mismo es la visualización, la manifestación de la unidad positiva y negativa de las fuerzas del espíritu y el alma, quienes generan la espiral o toroide, donde todas sus energías se hacen visibles y capaces de moldear el mundo físico. ¿Sí? Ok. Bueno, y hoy, otra vez, ¿qué vamos a hacer? A educarnos. ¿Cómo nos educamos? Sacando lo que está dentro hacia afuera. Por lo tanto, hoy nuevamente vamos a soñar y aprender a mover nuestra imaginación. Para hacer la alineación cada uno a su manera, sacando lo que está dentro afuera, sacando las 12 pruebas de Hércules, reconociéndose como los propios héroes de su propia historia. Son los primeros pasos del camino del héroe. Tobillos. Entonces recordemos las claves para la alineación del día de hoy. Las claves, pero usen su imaginación, son educación, dar el primer paso,
ser el héroe de nuestra propia vida. Usen su imaginación, vayan al blog a buscar la música y cada uno comienza su propio camino. Mañana, sí, vamos a cerrar todos juntos en la alineación. ¿Sí? Así que en Acuario vamos a ir practicando el soltarme y soltar la modalidad de que haya alguien guiándolos, ¿sí? Porque en las últimas tareas que vamos a hacer hacia fin de año van a estar solos. Solos. Pero tenemos que estar unidos. Así que vamos practicando poco a poco. Gracias a todos por estar aquí, como siempre. Y nos vemos mañana a la misma hora. Que la misma hora va a ser la de Egipto. 2020 de Egipto, ¿sí? So, thank you everybody for being there. And as always, see you tomorrow at the same time. And the same time of Egypt. 2020, as always, Egypt time. Okay? Thank you everybody. See you tomorrow. Gracias. Nos vemos mañana. Que tengan un buen inicio de camino como héroes y heroínas.